Más se me aprieta la garganta, ¿no? Dice la palabra del Señor: todo lo que respire, ¿sabes? Una hermana me dijo día atrás, mi pastor, vi una persona con un carrito con unas mangueras en las narices porque es dependiente de oxígeno, y me acordé de usted. Yo le dije, ¿por qué? Porque usted no anda con un tarrito. Si hay algo que el diablo quiere hacer es callar tu boca, predicador. Por él, y que Dios lo reprenda, nunca más salga un gloria a Dios, nunca más salga un aleluya. Él quiere verte con la boca cerrada. Yo lo único que le pido al Espíritu Santo, unge mis pulmones para decir gloria a Dios, para decir aleluya. Y te arranda la basoja, vaya. Porque todo lo que respire, y si usted está respirando en esta tarde, si está respirando en esta tarde, y si yo con una fibrosis acuesta estoy respirando en esta tarde, lo único que puedo hacer es alabar a Jehová. ¿Cuántos me acompañan a alabar al Señor? Dale gloria, dale honra. Isaías, capítulo 40, versículo 29 en adelante. Isaías 40, 29 en adelante. Ahí vamos a compartir la palabra. Algunos dirán, ¿cuánto rato le quedará de aire? A medida que vaya predicando, mis pulmones se van a ir llenando. Y si usted está, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, habla, habla, papá, fluye Espíritu Santo. El que está aquí en esta tarde va a hacer algo extraordinario. El que está aquí ya empezó a hacer algo extraordinario, y él comienza y él termina. ¿Le encontró? Libro de Isaías, capítulo 40, verso 29 en adelante. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan, pero los que esperan a Jehová, tendremos. Porque usted y yo esperamos a Jehová, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Palabra del Dios del cielo. Damos gloria a Dios. Gloria a Dios. Dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios. Tome su asiento, pero no se calle. Ahí en la silla esté. Gloria a Dios. Aleluya. Mi alma te alaba. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Que está sano, eso es porque usted no agradece a Dios porque camina. ¿Cuánta gente quisiera caminar? ¿Cuánta gente quisiera saltar, correr? ¿Cuánta gente quisiera estar aquí? Pero el privilegio no.
nos fue dado a nosotros. Y yo no lo voy a desaprovechar. Quiero agradecer a Dios, a mis pastores que están acá, obreros, evangelistas. ¿Por qué? Porque yo venía a sentarme a escuchar. Igual me empujaron a predicar. Pero yo venía porque es fácil venir a predicar cuando te invitan a predicar. Hay uno corre y hace un esfuerzo. ¿Pero qué? Cuando no te invitan a predicar, ¿vienes? Sí, vamos a sentarnos a escuchar. Y eso dignifica a los predicadores, a los hombres de Dios. Yo no venía a predicar, menos con mi garganta apretada. Pero si hay algo que tengo en mi corazón, y lo hemos dicho allá en Chile, siempre decimos, el soldado muere con las botas puestas. ¡Gloria! Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y cuando tú te enrolaste y cuando tú te pusiste toda la armadura de Dios, estás peleando todos los días una batalla. Así que si usted está enfermo, esa es tu batalla. Si estás con problemas en tu casa, es tu batalla. Si estás con problemas en tu matrimonio, es tu batalla. Si tienes problemas con tus hijos, es tu batalla. Todos los días nos levantamos peleando nuestras propias batallas. El pueblo de Israel no fue la excepción. Ellos no conocían las armas para pelear. No las conocían. Ellos conocían las herramientas para hacer ladrillos, para cuidar el ganado, para trabajar la tierra. Ellos no conocían las armas. Ellos conocían solamente herramientas de trabajo. Pero cuando vino la mano poderosa de Dios y tomó a su pueblo, lo sacó de la esclavitud de Egipto, lo sacó a libertad, les cambió la perspectiva de vida. Ahora necesitaban armas para la guerra. Algunos llegan al evangelio y dicen que el evangelio es para venir a pasarlo bien. Pastor, no tengo casa, anda a la iglesia, vamos a orar para que Dios te dé una casa. Pastor, mi esposo quedó sin trabajo, venga a la iglesia, vamos a orar para que Dios le dé un trabajo. Pastor, mi hijo está enfermo, traiga a su hijo, porque vamos a orar para que Dios lo sane. O sea, creemos que Dios es un prestamista, es dueño, y le pedimos, pero lo que Dios quiere es salvar nuestra alma. Mujer, tu fe te ha hecho salva. Ten paz. Gloria a Dios. Queda libre de tu azote. ¿Cuándo le dio la sanidad? ¿Antes o después? Después. Lo que a Dios le importa en esta tarde es salvar tu alma. Y si Él quiere sanarnos, y si no quiere sanarnos, si Él nos da una casa, y si no nos da una casa, el tema está en que a nosotros nos gustan los favores de Dios. Allá en Chile están los derechos del niño, y los niños hoy día exigen sus derechos. Tengo derecho a jugar, tengo derecho a comer, tengo derecho a estudiar, tengo derecho a ser feliz. Y los niños ahora exigen sus derechos. Pero a esto se le olvida que también tienen obligaciones. Tenés la obligación de ir al colegio. Tenés la obligación de sujetarte a tus padres. Tenés la obligación de ser obediente. Tenés la obligación de hacer tu cama. Tenés la obligación de sacar la basura. A algunos les gustan los puros derechos y no cumplen sus obligaciones. El pueblo de Israel fue un pueblo muy golpeado. Tuvo que aprender en el desierto a pelear, a guerrear, a conquistar. Salió de Egipto, atrás dejó la esclavitud, dejaron las cadenas, dejaron las herramientas, dejaron muchas cosas. Lo que no dejaron fue el cahuín, el chimbe. Ese los acompañó hasta el día de hoy. Pero en el desierto tuvieron muchas luchas, muchas pruebas.
Nadie quisiera pasar por el desierto, pero es necesario pasar por el desierto. Porque en nuestros desiertos, aleluya, es cuando de verdad corren nuestras lágrimas. En nuestros desiertos es cuando de verdad mostramos el corazón que tenemos para con Dios. ¿No ha leído cuando Dios le dijo que Él lo mandó al desierto para probar lo que había en sus corazones? El pueblo de Israel fue un pueblo muy golpeado hasta el día de hoy. Ellos tuvieron que vivir momentos muy difíciles. Día atrás escuchábamos que se cansaron, se aburrieron del maná. Dijeron: queremos carne. Qué terrible cuando el hombre, la mujer, el pastor, se aburre del maná. Se aburre de la palabra. Aleluya. Qué terrible cuando una iglesia, un ministerio, se aburre de la palabra. Qué terrible cuando este alimento ya no nos sacia. Y empezamos a buscar pedazos de carne. Y empezamos a pedir carne para nuestra vida espiritual. La carne llama a la carne, el espíritu llama al espíritu. Tenían sed, Dios les dio agua. Tenían frío, Dios puso una columna de fuego. Tenían calor, Dios puso una nube de día. ¡Qué tremendo! No se le gastó su ropa ni su calzado. Tuvieron 40 años. O sea, a los niños le iba creciendo el pie. Y le crecía el zapato. Hoy día no, porque hoy día yo decía, predicaba una gran verdad. Hoy día somos muy desconformistas. ¿Cuántos de los que están aquí decían: voy con la camisa blanca? No, con la camisa roja. No, voy con la camisa. Esta no, esta no, esta no. ¿Con qué corbata? Me pongo esta. No, me voy a poner esta otra. No. ¿Y las mujeres? ¿Con qué zapatos voy? No, estas son botas. No, estas son botines. No, este no me calza con el vestido. Este no tiene. Estos zapatos no son del color de la cartera. Hay mujeres que tienen tantos zapatos que un día un predicador dijo: no sé si mi esposa es un 100 pies. ¿A dónde mete tantos zapatos? Se ríen ustedes porque parece que pasa lo mismo en tu casa. El pueblo de Israel fue tan golpeado, tan movido, pero porque Dios lo permitió. Si hay cosas que pasan en nuestras vidas, digamos: Señor, gracias. Mientras estemos aquí y podamos pasarla en Cristo, tendremos grandes victorias. Con mi familia lo hemos conversado, pero ya no es tema. Porque yo le digo: yo no quiero estar dando lástima ni pena. Si me quedan 6 meses de vida, ¿qué tengo que hacer? ¿Encerrarme en la pieza? ¿Cerrar las cortinas y ponerme a llorar? ¿O ir al punto en la calle y estar cantando y predicando y alabando a Dios? Tenemos en esta tarde al pastor Claudio Jofré. Ahí está sentadito. Mire la carita que tiene. Se lo va a morir de aquí a poquitos meses. Dios reprenda al diablo. Porque yo me veo a mí y te veo a ti. Parece que el enfermo soy tú. ¿Te falta aire? ¡Alaba Jehová! Y cuando el pueblo se empieza a cansar, se empieza a fatigar, ya no tiene fuerza para nada. Hemos asistido a muchos enfermos con cáncer terminal. El último hermano que partió fue el hermano Jorge Campos. Y le decíamos: Jorgito, come algo. Come algo. Haz un esfuerzo. Aliméntate. No quiero decir. En esta tarde el Espíritu Santo te dice: oye, haz un esfuerzo. Aliméntate. Come algo. Abre la boca. Come algo.
poderoso. Yo aquí me estoy alimentando. Llegué ayer, casi ni he podido conversar con los pastores porque no puedo hablar. Y hablo y toso, todavía no toso. Dios reprenda al diablo. Es que acabo de leer la palabra y la palabra es medicina para mi hueso. Ahí estaba el pueblo de Israel, muchas veces cansados, sin fuerzas, enfermos, con problemas, y esas cosas nos quitan la fuerza. Uf, cuando subimos por primera vez, estaba yo solo con mi esposa y una nieta. Mi esposa se puso a llorar. Me abrazó, me apretó en la calle. Me dijo, ¿por qué tú? Me dijo, ¿por qué tú? Le dije, ¿y por qué yo no? Se enferma el hijo del vecino. Muere un pastor, muere una pastora. Muere el hijo de un pastor. ¿Y por qué yo no? Aleluya. ¿Acaso usted o yo somos los hijos regalones de Dios? Dios no tiene hijos regalones. Dios tiene hijos. Aleluya. No sé cuántos hijos hay en esta tarde. Estaba el pueblo de Israel cansado, pero Dios pone una palabra en la boca de Isaías y le dice: Isaías, háblale a mi pueblo. Porque siempre Dios se provee de un hombre para hablarle a los hombres. Así que usted no espere esta tarde que entre un ángel, que venga un ángel, pase algo extraordinario. Alabado sea tu nombre. Dios puso este puñado de tierra con una palabra para tu vida en esta tarde. E Isaías miró al pueblo de Israel y le da a entender que Dios conoce que están cansados, que Dios sabe que están fatigados, y les da una palabra. Le dicen, pero tranquilo, lo que acabamos de leer, Él da esfuerzo al cansado. Esfuerzo, empleo energético de vigor, ánimo para conseguir algo venciendo las dificultades. Yo estoy aquí en pie porque he hecho un esfuerzo. El esfuerzo es decir, vamos, vamos a hacerlo. Mami, mamá, no puedo terminar mi tarea. Vamos, esfuérzate. El esposo está soldando con la máquina de soldar y dice, si no me resulta. Pero la esposa le dice, viejito, te va a quedar linda la reja, esfuérzate. Esfuérzate. Mira que te mando que y seas. Es que a veces, ¿no? Él. Él da fuerzas. Él da esfuerzo al cansado. ¿Cuántos cansados habemos en esta tarde? Algunos están cansados de su problema. Algunos están cansados de su esposo. Este me tiene cansado. ¿No has escuchado eso? ¿No has escuchado a esa esposa que dice, este me tiene cansado?
¿Cuántos esposos dicen, mi esposa me tiene cansado, pastor? ¿Cuántos matrimonios dicen, mis hijos, tengo un hijo que me tiene cansado? ¿Sí o no? ¿Para qué hablar de los jóvenes? Porque los jóvenes nacen cansados. Pero en esta tarde el Señor da esfuerzo al cansado. Increíble. Hubo una competencia olímpica. Todos los países representados. Y salen los atletas. Y la puerta de partida se abre. ¡Pah! Y salen todos corriendo. Gloria a Dios. Creo que eran los 100K. 100 kilómetros. Pasaban la hora. Y de repente llegan los atletas norteamericanos con la bandera. Y toda la comitiva de Estados Unidos se levantan. Levantaban sus banderas. Gritaban. Estados Unidos ganó. Pasaron como 20 minutos y venían unos australianos. No. Venían corriendo. Algunos son lentos, no entienden. Gloria a Dios. ¿Sabes tú qué? Se levanta todo el equipo de la barra del australiano del país y ovacionaban, levantaban banderas y estaban contentos. Y así fueron llegando muchos países. Bueno, llegaban sus representantes y sus países se levantaban de las galerías y se iban con ellos. Pero había un grupito que estaba en la galería en la parte de arriba, como en la banda, estaban contentos. Y estaban así, ¡vamos, vamos! Y levantaban las manos y estaban contentos. Pasaban las horas. Y ellos seguían contentos. Y todos los demás que se estaban yendo decían, ¿y a eso qué les pasará? Gloria a Dios. Ya estaban atardeciendo, no había nada más que hacer en el estadio. Y aparece una corredora. Todos le decían a la corredora, oiga, ya no corra más, si ya todos llegaron, usted viene la última. No, yo voy a seguir, porque hay gente que me espera. Hay gente que me esfuerza. Hay un grupo que me dice, vamos, vamos, levántate, sigue, esfuérzate. Atleta, cuanto más el maravilloso Espíritu Santo de Dios que está aquí nos alentará y nos espera y nos dice vamos, 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 pastor, vamos, obrero. A veces estoy cansado, a veces quiero tirar la toalla. No la tires. No desertes, no arranques. ¡Vamos! 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 Pastor, se me fue una familia, no importa. ¡Sigue! Pastor, no tengo ni coro, no importa. ¡Sigue! Pastor, tengo que predicar los lunes, los martes, no importa. ¡Sigue! Si Él te llamó. Si Él te llamó. Si Él te llamó, si Él te llamó, esfuérzate, sigue. Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas,
esperar. Del latín esperaré. Tener paciencia. Quedarse en un lugar para esperar a alguien o para recibir alguna cosa. Y el pastor que leía el devocional, ¿qué devocional leía? Y yo estaba ahí y decía: Señor, esa es tu palabra, la estás confirmando, porque nosotros somos los que esperamos en Jehová. Aleluya. Yo no espero en el médico, espero en Jehová. Yo no espero en el gobierno, espero en Jehová. Dijo el profeta: los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Yo iba a predicar un tema que Dios me entregó, no acá, porque yo no venía a predicar. Dios sabe que no venía a predicar. Aleluya. Si yo toso, usted alaba a Dios. Porque si usted alaba a Dios, Dios reprende toda enfermedad y todo demonio. Dice el profeta que los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza y levantarán alas como las águilas. Y dice: qué difícil es levantar las alas como el águila, porque el águila tiene cualidades extraordinarias que yo no tengo. El águila le encanta las alturas, pero a nosotros nos encanta lo terrenal. ¿Cuántos subimos al monte hoy día a orar con papá? ¿Cuánto hemos leído? Buscar las cosas de arriba. Poner tu vida en las cosas de arriba y no en las de la tierra. El águila le encanta las alturas. El águila vive en las alturas. El águila pone sus huevos y cría sus polluelos en las alturas, en las peñas más altas, en las rocas. Bendito Dios. El águila tiene cualidades que yo no tengo. El águila tiene una visión extraordinaria. El águila tiene una velocidad extraordinaria. 320 kilómetros alcanza el águila dorada. El águila calva, extraordinaria en caza. Con las garras que tiene y la fuerza, toma presas más grandes que ella misma. Y Dios le dice a Isaías: dile a mi pueblo que yo le daré fuerzas y estos levantarán alas como el águila. Estos no van a andar por el suelo, estos van a andar allá arriba en las nubes. Estos no van a andar ahí arrastrándose, estos van a mirar para arriba y van a decir: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. El joven Esteban estaba siendo apiedrado. Dice que levantó su cabeza, miró, abrió sus ojos, alzando la mirada, dijo: veo. ¿A dónde lo vio? Allá arriba. ¿A quién ves? Al Dios del cielo, a Jesucristo sentado a la diestra. Bendito Dios. Juan estaba en la isla de Patmos. En el capítulo número 4 dice que mirando arriba, allá al cielo, vio una puerta abierta. ¿A dónde estaba esa puerta abierta? Y escuchó una voz que le dijo: sube acá. No le dijo ven, no le dijo baja, le dijo: sube acá.
Isaías, dile al pueblo que le voy a dar alas como el águila. Que cuando venga el tormento, la tormenta, estos no van a arrancar. Acá, no sé si ustedes ven tele, televisor, televisión. Hay un programa que yo vi, no es que me guste, pero un día lo vi, se llama Cazadores de Tornados. No sé si alguien alguna vez lo vio. No, pastor, yo hasta ahora estoy orando. Cazadores de Tornados. Y me llamó la atención el nombre. Y me sentí que lo voy a ver. Un documental. ¿Sabe que armaron como un tanque de guerra? Era un auto blindado. Apretaban un botón, se anclaban en las cuatro esquinas del auto, se anclaban unos fierros. Tenían un radar. Y las ventanas eran de hierro. Se armaba esto. Cuando decían, Houston, Houston. No, no sé hablar inglés. No importa. Tornado en Atlanta. Dice, oye, hay un tornado en Atlanta. ¿Para dónde iban ellos? Atlanta. ¿A buscar? Allá está el tornado. Vamos. Iban contentos. Y los de Atlanta, tornado. Los de Atlanta venían para acá. Y este iba para allá. No vaya, tiene un tornado. Eso queremos. Queremos meternos al tornado. Queremos estar dentro del tornado. Queremos tomar la sensación. Queremos ver qué pasa, dónde nace, cómo se mueve, qué fuerza tiene. Entonces cuando venga el Dios dice, oye, viene un tornado a tu vida espiritual. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a arrancar? ¿O vas a decir, ven tornado, aquí está el poderoso gigante conmigo? El águila, cuando viene, que viene la tormenta, el águila calva se mete a los vientos contrarios y en movida. Y el mismo viento la lanza más arriba al águila. O sea, el proceso que yo estoy viviendo no me va a dejar por el suelo. Este tornado, esta tormenta, me va a dejar más arriba. Para. Me va a dejar más arriba mi fe. Porque capaz que yo venga la próxima vez y diga, mira, tengo 2 exámenes con fibrosis. Tengo 5 visitas a las mejores clínicas, incluyendo la clínica alemana de Argentina. Yo ya no tengo vuelta para ellos. Pero puede ser que venga la próxima vez con un... Dije, mira, me metí al tornado. Y el tornado no me dejó en el suelo. Quiero alas como el águila. Pastor, a lo mejor se va a morir. Pero si eso no es un... Oye, si eso no es un no es un daño. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. O sea, déjalo solo. Es un demonio que anda dando vuelta. Oye, si te asustó eso, imagínate si viene un diablo. Oye, ¿en qué iba? ¿En qué iba? Vivir en Cristo significa, yo trabajo para Cristo. La hermana dice, estoy cocinando para Cristo. Estoy mudando el bebé para Cristo. Estoy con el chuzo para Cristo.
para Cristo. Me estoy lavando los dientes para Cristo. Estoy caminando para, o sea, yo vivo para Cristo. Voy a predicar, voy al culto, alabo a Dios, levanto mis manos, toco instrumento para Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Y el morir. ¿Cuántos quieren ganar hoy? Un hermano lo van a operar el martes y me dijo mi pastor, necesito 4 donantes de sangre. Y le dije, dale gracias a Dios que no somos testigos de Jehová, le dije yo. Si viniera Dios y nos dijera, pastor, ya que están todos los hermanos tan lindos, están todos llenos del Espíritu Santo, están todos tan contentos, ¿cuántos quieren irse hoy día con el Señor? Ahora, esta noche, ¿hay voluntarios? No, pastores, que recién me casé. Un par de años más. No, pastor, es que nació mi primer nieto. Quiero disfrutarlo. No, pastor, salí recién de la universidad. Quiero empezar a trabajar. Nadie quiere ganar. Todos prefieren vivir para Cristo, entre comillas. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como el águila. El águila tiene cualidades extraordinarias. Le gustan las alturas. Tiene una visión extraordinaria. No es temerosa. Es precavida. Guarda sus crías. Guarda su nido. Y siempre está atenta. ¿Cuántos quieren que en esta tarde Dios nos dé alas de águila? No sé si ustedes, lo más antiguos, conocen los cassettes o conocieron los cassettes. Hoy día hay CD y pendrive, pero antiguamente había el cassette. Y el cassette tiene 2 lados, el lado A y el lado B. Lo que acabo de hablar de las alas de águila es el lado A. Pero vamos a dar vuelta al cassette y nos vamos a ir al libro de los Salmos, capítulo 55. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, verso 4 en adelante. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y mis temores de muerte sobre mí han caído. Este salmo lo escribió David. Dice David, estoy lleno de miedo, estoy lleno de temores. ¿Cuántas veces has tenido miedo tú? ¿Cuántas veces han venido temores a tu vida? ¿Cuántas veces has tenido miedo de perder tus hijos? ¿De perder tu matrimonio? ¿De perder tu empleo? ¿Cuántas veces has tenido miedo de descarriarte? ¿Cuántas veces usted y yo hemos tenido miedo al fracaso, al que dirán, a la vergüenza? David está lleno de temores. David está lleno de miedos. Llega a decir en su plegaria, dice, mi corazón está dolorido, me duele el corazón, dijo David. Estoy dañado, estoy afectado. Lo que he vivido, lo que estoy viviendo es muy doloroso, es muy fuerte, dijo David. Mi hijo Absalón se rebeló. Uno de mis mejores amigos se fue con él. También se rebeló. Esto me tiene dolorido, me tiene cansado, me tiene fatigado. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Mira la oración de David. Y dije, ¿quién me diera alas como de paloma? Volaría yo y descansaría
ciertamente huiría lejos. David, en uno de sus peores momentos, en uno de sus peores etapas de su vida, dijo: ¿quién me diera alas como de paloma? ¿Para qué quería alas, David? Para escapar, para arrancar, para huir. Quiero irme lejos, hasta aquí nomás con este problema. Ya no doy más, ya no soporto más. ¿Quién me diera alas como de paloma para volar? Ciertamente huiría yo, arrancaría. ¿Sabe dónde quería ir? Al desierto. Dijo: yo iría al desierto, arrancaría de esta tormenta. Mira, no se habrá acordado David lo que había dicho Isaías. Isaías tiene que haber dicho: David, por la palabra, David, no pidas alas de paloma, no arranques, no huyas. David, tú esperas a Jehová, y los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, David. Yo le daré alas como el águila, no te daré alas de paloma para que arranques. No seas cobarde, no seas miedoso, David. David se le tiene que haber olvidado lo que Isaías le dijo. David, no pidas alas de paloma, no quieras arrancar del problema, no quieras arrancar de la dificultad. Me dice mi hija: papá, no vaya, que no viniéramos para Argentina por mi salud. Y yo había predicado este tema: Señor, pido alas de águila y me meto a este problema con todo, o pido alas de paloma y me arranco y me escondo, huyo, me voy al desierto. Y le dije: no, yo voy a ir. Quizás no predique, le dije a mi familia, quizás no predique porque no puedo, pero voy a ir, porque yo quiero tener alas de águila. Yo quiero volar más allá. No quiero arrancar por una enfermedad. No quiero que digan: ahí está el pobrecito, ahí está el descarriado, ahí está el que se apartó, ahí está el que dejó de confiar en Jehová. Yo quiero alas de águila para volar, para estar más arriba del problema. David quería alas de paloma para arrancar. Sé, con la cantidad de gente que hay acá, que todos no van a poder quizás pasar, pero yo quiero en esta noche decirte que si querías alas de paloma para arrancar, no arranques, no te vayas al desierto. No digas: pastor, ¿quién me dirá alas de paloma? Yo volaría, ciertamente huiría lejos. No te vayas lejos. Está tan cerca el altar. Dile: Señor, dame alas y renueva mis fuerzas como el águila. Gloria a Dios. Siervo, ¿qué alas le pidiste a Dios? ¿Alas de paloma? ¿Quieres arrancar ahora? ¿Quieres dejar botón el ministerio? ¿Quieres dejar la obra? ¿Quieres alitas de paloma arrancar? Si hay alas de águila, para que vueles más alto, para que cruces esas tormentas. Mientras usted se pone de pies y los que pueden pasar por los pasillos vengan, cambia esta noche esas alas de paloma y dile: Dios, yo quiero alas de águila, quiero volar, quiero salir de este problema, quiero salir de esta situación, quiero salir de esta situación que me tiene mal. Venga, pase, venga. Por si acaso, muchos estaban pidiendo alas de paloma para arrancar del problema. No arranques, no te vayas,
salir de esta situación. Solo no puedes. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¡Corre! No te está llamando el pastor Claudio Jofre. Te está llamando aquel que te dice: correrás y no te cansarás. Caminarás, no te fatigarás. Ven, ven, aunque espacio hay, aunque espacio hay, ven, ven, pasa, corre, 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 corre a las plantas del maestro. Saca más. Vamos a hacer una linda oración para que Dios renueve tus fuerzas. Perdóname, perdóname por favor si no entendiste ni fui muy claro con el mensaje. Los culpables son los pastores que me dijeron: predique, pastor. Pero como yo sé que Dios me da fuerzas, vamos, dije yo. Si Dios te fortalece, alaba a Dios. Y aunque no tengas ninguna fuerza, alaba a Dios. Ven, ven. Señor, mira las manos que están caídas, mira las rodillas tan débiles.